Pero ven aquí, ven aquí, ven, ven. Aquí, ahora ya puedes saludar a la familia. ¡Hola, pase! Dile, ¡hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Bienvenidas! ¿Sas? ¡A un nuevo vídeo! No. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Espero que estéis bien, inshallah. ¿Eh? Espero que estéis bien, inshallah. ¿Sabía? Nosotras nos acabamos de duchar. ¿Ducha? ¿Te has duchado? ¡Sí! ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenías bolitas aquí. ¡Tenía bolita! ¿Qué esa no? Ah, la cabeza no, no, que va. La cabeza, la primera. Mira qué rizos. Gírate aquí. Ven, que la familia vea. La duché ayer, la ducho hoy, todos los días, familia, porque ahora en verano hace una calor. ¿O no pasé? Espera, gírate, gírate así que ves los rizos. Mira, 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 espera, así no te muevas. ¡Ah! Mira, mira qué rizos. Mira qué rizos. ¡Y estos rizos! ¿Ves cómo me pongo las bambas? ¿O no pasé? Cuidado, no lo tires, ¿eh? ¿O no pasé? Nora, ponte más para atrás. Ven, ponte más para atrás. Uno pasa, uno pasa, uno no pasa, uno pase. Uno pasa. Así no se puede hacer un blog. Nora. Ven, ponte más para atrás, ven, más para atrás. Una cosa. Sí, vas a decir una cosa, pero ponte más para atrás. Ahora, venga, ¿qué quieres decir? No pase. Sí. Ese. Ese. ¿Ya está? Sí. Vale, ¿enseñan la pelota? Oh, qué bonita la pelota. A ver, familia, me voy a poner las bambas. Tengo unas Converse en blancas, estas en negras, que las tengo que lavar, y tengo otras en lila. Nena, te van a ver los mocos por aquí. Y no sé por qué empiezo a bloguear así, familia, porque mira. ¡Oye! Aquí tengo las plantillas adaptadas para mi pie, con elevación lateral. ¡Oye! ¿Veis? Con elevación aquí, porque ya sabéis que yo, bueno, el problema de los pies. No me coma la cabeza, Mati. Se acabó, mira, se acabó. Así. ¡Hola, familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel. Si no lo conoces, yo soy Mati. Ella es Nora y estás en el canal de... ¡Porque yo lo valgo! Sí, ¡porque yo lo valgo! Familia, no le iba a duchar porque la duché ayer, pero es que me hago por mirarla y tenía aquí y bolitas aquí. Y digo, esto es que hace mucha calor. Y digo, pues a la ducha, nos hemos pegado un remojón las dos, a ella la cabeza, a yo el pelo no. Y nada, y ahora nos estamos arreglando, bueno, ya ves tú. Y nos vamos a dar un paseito con papi. Son las 6, le voy a dar la merienda a la Nora. Y nos vamos a un paseito porque lleva todo el día con lluvia, nublado y ahora parece que se ha despejado. Y yo, cuando estoy muchas horas dentro de mi casa, es como que necesito salir, aunque sea un rato a pasear. A ver el trajecito. ¡Ay, qué bonito! La moto. ¿Eh? La moto. ¿La moto? ¿Y esas sandalias tan bonitas? A mucho. ¿Que quieren mucho? No lo entiendo, a veces no lo entiendo. Tú di, escúchame, Nora. ¿Qué? Tú di, comenzamos. ¡Distas ya! ¿Está o no pase? Pero echa para atrás. No chupes cámara, desde ahí, venga, ala, ya. Venga, ahora habla, ya no hablas. Si no es una foto, es un vídeo. Y que te como entera, asquerosa. Familia, estamos en la calle de paseíto. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Mirad. Si vierais. Ay, espera, voy detrás del papapato. Si vierais la que ha caído esta mañana y cómo estaba el cielo. Uf, papi, la tormenta que ha hecho esta mañana, pero nada, un ratito, luego ya está. Pero ha estado todo el día nublado, que no hemos salido de casa. Por lo menos yo. Buenas tardes, papá. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Venga, hasta luego. Es que esto es una calle que hay... Muy estrecha. Mirad, es muy estrechito y se tiene que poner delante. Pues eso, que nos vamos de paseito. ¿Y la Nora? Se tatuó, no va a ser tatuado, bebé. Mira, mira esto.
Oh, y el bebé, vamos. Cuidado, se ha quedado el coche en casa y hoy vamos a utilizar las piernas. Vamos a dar un pasito pues, por nuestra ciudad, que también es muy bonita. Y eso, a disfrutar de lo que queda de tarde, bueno, de lo que queda. Que ahora es lo que tiene el verano, familia, que hasta las 10 de la noche nos hace de noche. Así que vamos a aprovechar al máximo los días de verano. En una de las calles muy céntricas de aquí de mi ciudad, del casco antiguo, y no la vamos un pez en el agua, ahí sola, sin el carro. Nos hemos traído el carro de adorno, me parece. Hay muchísima gente, familia, ¿eh? Mucha, mucha. ¡Nora! ¡Ven! ¡Ven, Nora! ¡Di hola! ¡Uy, aquí hay un restaurante nuevo! ¿Este restaurante nuevo, papá? Sí. ¿Pero es marroquí? ¿Qué es? El rey de Alibaba. ¿Turco? Ay, sí, cocina turco. Es un restaurante turco. Ah, pues llévate un papel. Mira, Nora, papá, se va para adelante. ¡Nora! Mi hija como si fuera sin padres, ¿eh? Va sola a su rollo. ¿Puede venir, por favor? Ven, Nora, ven. Es que ella va sola, ¿eh? Familia, estamos aquí. Hemos entrado en el Teddy, que nos pilla de paso. Y estamos mirando lo que son las maletas. Aunque tengo, ¿vale? Están súper bien de precio, ¿eh? Muy bien, hemos mirado en varios sitios y aquí están súper bien. O sea, mirad esta que grande que es y 35 euros solo. Y esta que se supone que es de para subir para la gabina, digamos. Esta, 25 euros. Está súper bien y el color es muy bonito, ¿eh? Mirad qué alfombras de yute por 7 euros. Bueno, aquí en España, 8 euros. Es el precio del segundo. Pero están súper bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? Espera. Ay, este también me gusta, qué chulo. 15 euros este. Bueno, 17. Hay que mirar el segundo precio. Qué cositas más bonitas hay de decoración, ¿eh? Mirad qué cosa más chula. Súper cookie, ¿eh? Mirad. Me encanta. Muy bonito. La verdad que aquí hay de todo, ¿eh? Todo lo que necesitéis lo podéis encontrar aquí. De todo, de todo, de todo. Mirad, estoy mirando estos cojines. Mirad, qué chulos. 12 euros. Están súper bien, ¿a que sí? Pero ya tengo yo. Así que no voy a gastar por gastar. Pero son muy bonitos, ¿eh, familia? Y luego aquí está ya más brilli brilli. Así como de terciopelo. Estos están a 8 euros. Son más sencillos, ¿eh, también? Ay, estos cubos, qué bonitos para la ropa. Me encanta. ¿Qué, Ismael, has comprado mucho? ¿Y la Nora ha comprado mucho? Ay, papá. ¿Cómo le vas a quitar todo a este peluche? ¡Oso! ¡Un oso! Ya hemos salido del Teddy. ¿Cómo he cambiado, familia? O sea, he salido con la mano vacía. Es que no, no. Es que en verdad no necesito nada. Así que digo, comprar por comprar como que no. ¿De qué te ríes? O cómo he cambiado, todo se pega. Es que le he dicho todo, a él. Todo se pega, pero ¿qué culpa tengo yo? Es que vamos. Porque te has jugado aludido. Siempre echando culpa a los demás. No, porque veo muchas cositas de decoración, pero digo, ah, más trastos, más para limpiar, más para quitar el polvo. Sabéis que estoy en modo menos es más, minimalista. Entonces, ¿qué? Que te aburres y entras a sitios sin saber por qué ni para qué. Bueno, pues para mirar, para dar una vuelta. Vamos a entrar al que digo, ¿para qué? Para echar un vistazo. Luego sale, es que no he cogido nada. Pero tampoco más. Uy, se me ha ido la voz. Tampoco necesito nada, me está llamando la Adam. Familia, la Nora había cogido un peluche azul y le he tenido que chantajear con un chupachup para que si no, no dejaba el peluche, ¿eh, papá? Sí, porque se ha empeñado en quererlo. Uno muy grande, sí. Muy grande. Hemos dejado el casco antiguo ya y nos vamos en dirección para la playa a dar un paseito porque ahora ya son las... ¿Cómo pasa la tarde? Rápido, las 8 de la tarde. Así que ahora no creo que... Está muy deprimida porque no se ha llevado nada. Familia, ya estamos en el puerto. Nos hemos desplazado de una punta
para otra. Mira, se ve que aquí salen los chorritos del agua. Sí, porque se han estado bañando los críos. Hemos llegado tarde. A mi Nora, aunque bueno, tampoco va vestida adecuada para la ocasión. Pues vamos a dar un paseito por aquí, que corre la brisa. Y aquí hay parques para que Nora juguetee por ahí, iba a decir. Esa es la palabra adecuada. Venga, Nora, ¿vas al parque? Mirad qué parque más chulo tenemos aquí en el puerto. Es arena, dice. ¿Cómo que? Se va a llenar los pies de arena. Digo, pues nada. El parque, a descalzarla y luego le lavamos los pies a la fuente. ¿Qué más da? Aparte, no creo que aquí traigan los animales ni nada. O mucho alguna cagaica de paloma. Nora, quítale las sandalias, papá. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Quieres ir al parque? Pues venga, va, pero quítate los zapatos. No, déjala. ¿Con las sandalias? Se le va a llenar de arena, ¿no? Venga, va, ves, corre. Ves al parque. Ay, ay, ay. Venga, ves al parque, cariño. Que es un barco, ¿eh? Ay, qué feliz. Venga, un barco. Todo para ti, Nora. ¿Pero va o no? ¿Ves al barco? ¿Vas al barco? Ella está mirando la arena. Ay, ay, ay. Ya verás que pronto me va a decir. Venga, ¿por dónde se entra el barco? ¿Eh? ¿Por dónde entras al barco? Mira, aquí hay un agujerito. Por aquí. Venga, entra. Va, no es que lleve el pantalón al revés, familia, ¿eh? Es que le he hecho un doblete. Porque es de 4 años, es de 3-4 años el trajecito. Entonces, como le venía un poquito ancho, pues le he hecho un doblete. ¡Hala! ¡Está dentro del barco! Venga, a disfrutar, mi niña. Nora se piensa que es un parque esto, que es un gimnasio, Nora. No, un poco más pastelado que gente haciendo gimnasia. Qué mal ahí, dale duro, dale duro. Muy bien. ¿Eso para qué? ¿Para hacer sentadillas? Ah, pues venga, dale, dale. Nora, ¿dónde vas? Ven. Mira qué hace papá. Ven, Nora, ven. Ah, se pone ahí ella. Qué a gustito, ya está cayendo el sol, familia. Se está súper a gustito. Grita de emocionada, ¿eh? Mirad el puerto, mirad qué vistas. Qué bonito, ¿eh? No sé, pero aunque todavía se ve el sol y es de día, pues son como las 9:15. ¿Qué, Nora? Podemos buscar. Mira, este es el Dolce Vita. Aquí hace unas pizzas súper buenas. Aquí hemos cenado más de una vez, ¿eh? En Aymael quiere ir a otro sitio a cenar, pero tenemos que coger el coche, papá. ¿Eh? Tenemos que coger el coche, ¿no? Para ir al otro lado. ¿O podemos ir andando? ¿Ah, sí? Ah, este me quiere. Ah, vale, pues este me quiere llevar andando. Le voy a dar de los petisos a Nora, familia. ¿Sabes por qué? Porque la distancia que hay entre este sitio y casa es la misma distancia que hay entre donde estamos nosotros al sitio ese para comer. Ah, vale. Bueno, nada, que el Ismael está generoso, que me quiere invitar otra vez a cenar. ¡Hasta allá! ¡Familia! Estamos ya a la otra punta. ¡Me mataron! Aquí es donde estaba la feria. ¡Ay, que no blogueé con la feria! No blogué, pero sí. Lo enseñé por Instagram. No, me parece que no blogué.
Por aquí no teníamos la feria montada. Sí. Madre mía, de una punta a otra familia. Llevamos 20-30 minutos. No sé, pero llevo el récord ya de pasos hoy. Para lo que no ando nunca, pues mira, estoy andando ahora, familia. Menos mal que con las plantillas y voy súper cómoda, ¿eh? Vamos a buscar, porque dice que es un restaurante que ha abierto hace poco y es una brasería. Esperemos que esté abierta. Si no, vamos a pillar cualquier cosa porque yo tengo una hambre ya. Sé qué pasa, que no he hecho la merienda. Normalmente yo meriendo y no la he hecho. Es que ni me he acordado. Pero bueno, no pasa nada. Ahora a ver qué podemos cenar. Lo que pille me voy a comer. Bueno, familia, hemos encontrado ya el restaurante, gracias a Dios. Nos vamos del mar a la montaña, estamos casi. ¡Ey! Vamos a mirar la carta y a ver qué tal. Esta terraza, pero nosotros hemos elegido dentro, que se está más fresquito. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. ¿Qué? Mira bien, ahora ya cogí. ¿Qué? Oye, ¿qué hace esta más mónica de mimbre? Ay, qué bonita. Oye, muerde el pan y lo deja. Ay, mira el pan como de este de leña, ¿no? Ay, qué buena pinta. Sabéis que me voy a comer un trozo, ¿no? Ya os dije que no hago 100% keto. Y estos días así, que no son todos los días, pues hay que disfrutarlo. Vamos a probar el pan. Bismillah. ¿Ah? Es que tenemos hambre ya. Ay, qué bueno, familia. Pero esto está hecho también al abrazo, ¿o qué? ¿Cómo va? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, familia, acaban de llegar los platitos. Yo me he pedido medio pollo a la brasa con verduritas a la brasa y patatitas. Y el Ismael un tallín de ternera, que no es cómo huele, con verduritas y ciruela, ¿no? Así que nada. ¿Prefieres el tallín de la Eva? Así que, familia, bismillah. Vamos a coger un platito y de ahí le vamos a poner a Nora. Bismillah. Familia, ya hemos salido del restaurante, ¿eh? No tengo casi luz. He cenado divinamente, familia. O sea, me voy súper llena, familia. Me he comido medio pollo a la brasa, ¿os lo podéis creer? Pero qué bueno, qué sabor, por favor. Las verduritas, habían también champiñones, pero no eran champiñones de la bandeja a 99 céntimos, no. Eran, yo creo para mí que eran robillones de esos obulets, pero estaban buenísimos todo así a la brasita, súper bueno. El Ismael, que lo tengo aquí, no ha comido tan bien. Dice que no va a volver más. Él no ha comido tan bien. Yo sí que he comido súper bien. Él dice que no con la cabeza. No vas a volver, papi. Encima, a este sitio ya, mira. Nos han cobrado el doble del sitio anterior que estuvimos ayer, porque fue ayer, aunque este vídeo no va seguidamente, porque reposo cada dos días, pero bueno, para que me entendáis. Que nos ha costado No por el precio. Lo que pasa es que hay mejores alternativas, porque yo pedí. Bueno, ahora mismo he pedido el tallín de ternera. Yo creo que se ha equivocado. Papá, me duele. Ven, ponte aquí. Es que tú eres igual, más. O sea, es una cosa que está en el menú. Y a mí, pues yo quería comer ternera y he pedido un tallín de ternera. La ternera, ¿cómo estaba? Pues yo tirando la ternera, tirando por el otro lado. Y estaba más como una goma, tío. Y no me ha gustado. No le ha gustado. Y además, bueno, hay una foto, tengo aquí un hueso. Mucho hueso y poca chicha. Para el precio que era. Y grasa. Sí. Y ternera había una bola, como un... Que no, tío. Yo creo que el Ismael ha elegido mal, porque yo el plato, que también no era barato, pero tengo que decir que estaba súper bueno. Los precios en general, todos son caros si los comparamos con otros restaurantes donde iba. Mira, este plato es el mismo. Papá, espera. Vamos a la luz porque nos hemos quedado toscus. Retomamos la conversación, papi, que estábamos en esta calle súper oscura. Lo que estaba diciendo, que la calidad, sí, bueno, la calidad es que no me ha gustado. La carne, no, es que no.
Y el tallín, habla del tallín. El tallín, a lo mejor otras cosas, no sé, no. Pero el tallín no. Y además, es que vale el doble, si en otro sitio vale 10 euros, aquí vale 20 euros. Y la calidad, es que no tiene nada que ver. Me ha puesto un hueso. Sí. Porque si dijeras, no es por el precio, la verdad, yo he comido bien, la verdad, pero si dijeras que, bueno, has pagado calidad, pero es que la ternera que le has puesto es oso buco. No es que lo conozco, yo es oso buco. Es la ternera más barata que tiene el carnicero, ¿sabéis? Y encima le ha puesto todo hueso y grasa. Él, la verdad, que ha tenido mala suerte, pobrecico. No, ya está, ha perdido un cliente, así, claro, ya está. Yo aquí ya no vuelvo más. Yo no, yo sí, yo comía súper bien. El pollico estaba, mira, yo tengo una cosa, a mí, para que me. Yo, el del pollo, yo la pechuga no la soporto. Yo, la pechuga familia, os prometo que no me gusta del pollo a la, de lo que sea, bueno, a la plancha sí, pero me refiero, si yo me como un pollo a las, me como el muslo porque está más jugosa. Pues tengo que decir, que me pongo aquí a la luz, que el pollo a la brasa, o sea, estaba bueno el muslo, la pechuga, la ala, todo. Ismael lo ha probado el pollo, ¿cómo estaba el pollo? Está bien, lo que pasa es que yo digo que yo no voy a volver porque para pagar 20 euros aquí, pago 10 euros en otro lado y como más calidad, mejor cantidad. O sea, más cantidad, más calidad. Habla de su plato, claro. Porque en total cuántos hemos gastado, no importa. ¿Quieres decirlo o no? No. Bueno, nos hemos gastado el doble que el restaurante anterior, el doble. No ha sido barato, pero no por el precio, porque si hubiéramos comido bien, pues bueno, dices, pues vale la pena, ¿sabes? La luz. Pero es que luego te pero sí, encima otras cosas, por ejemplo, que tienen costillas de cordero, valen el doble. O sea, es un sitio caro, es un sitio súper caro. Pero vale, el precio da igual, porque no venimos todos los días. Pero la calidad, ¿qué? Claro. Ya que pagas mucho, pues pon calidad. Y no me pongas ahí un hueso, ¿sabes? Claro, no le pongas hueso. Por eso, ha perdido un cliente. Bueno, ha perdido un cliente. A mí no, ¿eh? A mí me ha gustado y yo volvería, pero... Venga. Familia, me voy a despedir aquí, porque todavía tenemos un trozo para ir a casa. Mira qué postal más bonita, qué paisaje. Nos queda un ratito, así que vamos chino, chano. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. Y como siempre digo... Que seáis muy felices. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós.